¿Recuerdas a Sonic, el erizo azul que inventó Sega para hacerle competencia a Mario de Nintendo? Pues le hicieron una peli live action que, por cierto, es una joyita. Hoy, Prende Pelicadas presenta Sonic. Nuestra aventura inicia en un mundo todo extraño y fumado donde habita nuestro prota, el Sonic, que es un pequeño erizo antropomórfico, azul, amante de las aventuras, quien puede correr a velocidades supersónicas. Su cuidadora, Garra Larga, una búho, insiste constantemente en ocultar sus poderes, pero Sonic no le toma importancia a su advertencia. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Un día, esto resulta en la invasión de una tribu de equidnas, que son una secta toda violencia como de mapaches, o sepa qué mamíferos sean, los cuales intentan secuestrar a Sonic. Durante el escape, Garra Larga le entrega a Sonic una bolsa de anillos dorados que abren portales a otros planetas y dimensiones, usando uno para enviarlo hasta un planeta muy lejano y lleno de gente pendeja, la Tierra. Mientras ella se sacrifica para detener a los equidnas, diciéndole a Sonic que no pare de correr, pase lo que pase. ¡Corre, perra, corre! Luego de esto, Sonic pasa los próximos 10 años viviendo en secreto en la Tierra, en la ciudad de Green Hills, Montana. Él idolatra al alguacil local, Tom Wachowski, el sheriff del pueblo, quien es buen pedo y es muy querido en Green Hills, y su esposa, la veterinaria Maddie. Básicamente, el Sonic se la pasa stalkeándolos todo el pinche día. Tom, pese a ser querido y valorado en Green Hills, está harto de la vida aburrida del pueblo y se prepara para mudarse a la gran ciudad en busca de un mejor sueldo y una vida más estimulante. Una noche, Sonic se pone a ver un partidito de béisbol de unos niños y al finalizar, se pone a jugar solo. Básicamente el erizo es tan rápido que puede jugar todas las posiciones a la vez. Tremendo crack. Mira ese potencial. Pero pese a su gran velocidad, se entristece al darse cuenta todo el tiempo que ha pasado solo. Así es, gente, la soledad y la depresión también afecta a los erizos. Pobre cosita fea. Sonic, en un ataque de depresión, comienza a correr en círculos como pendejo en el campo de béisbol, generando un pulso electromagnético que provoca un apagón en todo el pueblo. Estaré en el extranjero hasta que pase el alboroto. El pulso electromagnético es detectado por el gobierno de los Estados Unidos y deciden contratar al que sería el malo de esta peli, el Dr. Robotnik, un científico loco que se encargaría de investigar el fenómeno. El pinche Robotnik tiene unos drones bien locos que comienzan a investigar el origen del pulso electromagnético, descubriendo la guarida de Sonic. ¡Ya valió madres! El erizo, al darse cuenta que lo van a descubrir, se le ocurre la pendeja idea de esconderse en la casa de Tom y está listo para utilizar uno de sus anillos y escapar a otro planeta. Pero en eso, el Tom entra en su garaje y descubre al erizo. A la grande le puse cuca. Tom, cagado del miedo, le dispara un dardo tranquilizante, provocando que Sonic pierda el conocimiento, no sin antes activar accidentalmente uno de los anillos abriendo un portal a San Francisco. Y para más mala suerte, la bolsita donde guardaba el resto de los anillos cae encima de uno de los edificios. Para hacer todavía más difícil la situación, el pinche Dr. Robotnik rastrea a Sonic gracias a un caballo que encontró en su guarida y llega a la casa de Tom. El científico loco ingresa a la propiedad sin permiso de Tom y se pone a investigar al dueño de aquel caballo azul. El burro de Sonic aparece asustando al científico loco. Y cómo no, si te sale un pinche erizo azul del tamaño de un adolescente, hasta yo me cago del miedo. Tom, al saber que probablemente el erizo me lo dejen bien frito, le tira un tremendo vergazo al Dr. Robotnik. ¡Eso tuvo que doler! Y escapa con el extraterrestre a un lugar seguro. ¡Prepárense para 2 semanas en el lugar más feliz de la Tierra! ¡Tijuana! Mientras ambos huyen por la carretera, Sonic convence a Tom de que lo lleve a San Francisco y así recupere sus anillos para poder escapar a un planeta seguro. Suena muy bien el plan, pero ¿y el Tom? Acabas de golpear a un científico loco contratado por el ejército de los Estados Unidos. Este güey también debería analizar el escapar a otro planeta. A medio camino a San Francisco, Sonic le cuenta a Tom que ha pasado mucho tiempo solo y antes de irse de la Tierra le gustaría un poco de diversión. Un pinche científico loco los está persiguiendo, pero siempre, mi querida audiencia, hay tiempo para pistear. ¡Estás demente! El Sonic y Tom llegan a una cantina donde Sonic, por andar haciendo mamadas, provoca una putacera entre todos los presentes. Pero gracias a la gran velocidad del erizo azul, Sonic y Tom logran salir de ahí con vida. Robotnik logra rastrear gracias a su tecnología al sheriff y el erizo y envía un vehículo militar no tripulado tras la troca de Tom y comienza una persecución toda loca en la carretera.
pero gracias al poder de Sonic logran librarse del vehículo de Robotnik. Sin embargo, una bomba pegadiza se adhiere a la piel de Tom. Sonic logra salvarlo, pero la explosión detona cerca del erizo, dejándolo malherido. Mientras tanto, el Dr. Robotnik experimenta con el cabello de Sonic, a la par de que pone unas cumbionas bien perronas, creando diferentes armas con las que planea capturar de una vez por todas al escurridizo erizo. Tom finalmente llega a San Francisco y lleva a Sonic con Maddie, quien convenientemente se encontraba en la casa de su hermana en San Francisco. Tom le pide a la veterinaria que lo ayude a salvar a su amigo. Aquí, tanto Maddie como su pinche castrosa hermana le cuentan al sheriff que están todas las noticias y lo están queriendo hacer ver como un terrorista. Maddie es una tipaza, salva al erizo azul y además su sobrinita le regala a Sonic unos tenis nuevos. Agradable sujeto. Ahora sí, nuestro Sonic está listo para correr de nuevo. Tom y Maddie llegan al edificio donde Sonic dejó caer los anillos, pero a esta pareja se les ocurre la pendeja idea de llevar a Sonic hasta la cima embolsándolo en una mochila. Estos cabrones tienen toda la pinta de secuestradores, no sé por qué no vistieron a Sonic de humanito como en el bar. Milagrosamente la pareja llegan con Sonic hasta la cima. El erizo recupera sus anillos y se prepara para escapar a otro planeta, agradeciéndole a Tom por toda su ayuda, mencionando que estos dos días que ha pasado junto a él han sido los mejores días de su vida. Adiós, vaquero. Finalmente, el erizo se prepara para activar uno de los anillos, pero de pronto, docenas de drones aparecen. El Dr. Robotnik ha llegado. La batalla final está a punto de comenzar. Ahora sí viene lo chido. Robotnik dispara miles de misiles y balazos contra el erizo. Sonic toma mamoncito y confiado y empieza a neutralizar los proyectiles, pero se da cuenta de que el loco de Robotnik activó un pinche power-up todo loco con el que su nave se mueve a la misma velocidad que Sonic. Robotnik dispara un rayo láser que por poco acaba con Sonic. El erizo, a pesar del impacto, alcanza a salvar a Tom y Maddie de hacerse caca contra el pavimento, arrojando uno de los anillos y haciéndolos aparecer en Green Hill. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Sonic y Robotnik comienzan una persecución por San Francisco y por distintas partes del mundo gracias al poder de los anillos. Pero en una de esas, el pinche Robotnik logra impactar a Sonic nuevamente con su rayo láser, apareciendo en Green Hills. Parece que valió madres. Sonic está herido. Robotnik se está orgasmeando por imaginar la cantidad de avances científicos que logrará experimentando con el erizo. Pero heroicamente, el Tom utiliza uno de los anillos y aparece detrás de Robotnik, agarrándose a madrazos en la nave del científico. Pero el Robotnik logra quitarse de encima al sheriff y se dispone a rafaguearlo, pero de pronto, todos los ciudadanos de Green Hills aparecen para salvar la vida del sheriff. De pronto, el caballito chingón azul de Sonic comienza a caerse y maltratarse. Parece que el erizo más famoso del mundo morirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Robotnik se burla de la derrota de Sonic. Pero Tom, en un discurso muy emotivo, menciona que Sonic, pese a ser un extraterrestre, siempre perteneció a Green Hills y a su amigo. Las palabras de Tom hacen reaccionar a Sonic, quien se prepara para el segundo round contra Robotnik. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Sonic empieza a emanar electricidad. Ni Pikachu llegó a tanto. Robotnik y Sonic se preparan para un último ataque. Robotnik arroja un chingón de misilazos. Sonic es una bestia y esquiva todos los proyectiles y después le mete una reverenda putiza a Robotnik. Tom arroja uno de los anillos que abre una dimensión hacia el mundo de los hongos y finalmente Sonic cierra el combo impactando la nave y expulsando a Robotnik hacia otro planeta. ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Tom y Maddie deciden adoptar a Sonic, armándole un cuarto bien chingón en su propia casa. Ahora sí, el buen Sonic ya no necesitará escapar nunca más. La Tierra ahora es su hogar. La conclusión que esta película nos deja es que si alguna vez un extraterrestre entra en tu propiedad, nunca le permitas al ejército de los Estados Unidos entrar en tu hogar. Esos cabrones tienen una obsesión bien cabrona por los aliens. Mejor diles que vives con varios TikTokers y seguramente se irán. Fin. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en las próximas pendepelijadas de tus películas favoritas.